Hola, aquí otro episodio de Reflexionando. El tema que me gustaría compartir hoy es cuando defiendo, me ataco. Y eso fue surgiendo porque a través de este proceso, este camino, pues claro, sale mucho condicionamiento. Cuando uno está en un proceso de ir deshaciendo la identificación con el yo, el miedo, pues claro, pues va a salir toda la resistencia a ello. Y entre las resistencias que salían, a mí me costaba mucho trabajo perdonar, en el sentido de poder estar en paz con lo que yo veía que estaba teniendo lugar en mi mundo, o sea, en la proyección que se percibía a través de mí. Y curiosamente, bueno, dentro de la idea de defender puntos de vista, de defender un sistema de creencias, de defender sea lo que sea, donde más, créelo o no, me costaba trabajo era en el área de la espiritualidad. Porque te habrás dado cuenta que la espiritualidad también puede estar muy llena de conceptos, y cuando yo me adhiero a esos conceptos y los defiendo, ya sea una enseñanza, una teoría o sea lo que sea, pues de alguna forma, esa forma de defender eso partía obviamente de primero la premisa de que yo entiendo lo que esta teoría está diciendo, que yo sé algo, ¿verdad? Que como yo supuestamente sé, el otro seguramente esté equivocado y por eso hay que corregirlo. Sin embargo, lo que no me estaba percatando detrás de todo eso es que me ponía en una posición donde yo creía que el otro estaba haciendo algo que no debería hacer, en función a la creencia de que ese otro tenía o tiene el libre albedrío o poder de elegir. Por eso fue que cuando empezó a asentarse en mí el reconocimiento, en mí para efectos de utilizar lenguaje, el reconocimiento de que todo está ocurriendo perfectamente acorde a un plan universal, y que cada ser humano, siendo una marioneta, por así decirlo, simplemente está siendo vivida, está siendo movida a hacer lo que sea que tenga que hacer. Eso es lo que me ayudó a mí, o lo que me ha estado ayudando a mí, es a ponerme en una posición más de observador. Porque entonces estoy inclusive observando cómo la vida me vive a mí mismo. Incluso si yo me he encontrado juzgando o atacando o defendiendo algún punto de vista, inclusive hasta eso me ha ayudado a comprender que ese defender ese punto de vista, de ese juzgar, por así decirlo, o condenar, no fue una cosa que yo estaba haciendo. Era simplemente parte de lo que la vida a través de mí estaba haciendo. Porque cuando yo puedo tomar conciencia de que la vida a través de mí es quien hace las cosas, eso me apoya a tomar conciencia de que la vida a través del otro también hace las cosas. Entonces, lo que he visto en el proceso, en este camino, que cuando más yo me encontraba no sé qué lenguaje utilizar aquí, practicando la espiritualidad, más salía el deseo de defenderla. Ahora, por eso dije que tengo que tener cuidado con el lenguaje, porque eso implica que yo no practico espiritualidad, que no. Espiritualidad es lo que soy, es lo que es. La espiritualidad no es algo que yo practico. Porque de nuevo, partiendo de la premisa, apuntando hacia la no dualidad, aquí no hay nadie, no hay un yo, o sea, no hay un yo practicando nada. La espiritualidad es así de simple. Por lo tanto, este instante es espiritual en el sentido
de que es. No este instante como forma. Simplemente esto es espiritualidad. Cuando yo me ponía a defender mi punto de vista, o inclusive creyendo que podía advertirle a otros, ten cuidado porque mira lo que se está diciendo, o esta persona no está diciendo lo correcto o la verdad, no importa. En cierta manera, estaba totalmente pasando por alto que la espiritualidad es lo que es, y eso lo que me llevaba era a identificarme con este yo que ahora cree que tiene que defender un punto de vista. Por eso es que toda filosofía no dual siempre apunta hacia el silencio. Y por mucho tiempo me costó entenderlo porque yo creía que era yo quien hacía silencio. Entonces, yo tengo que estar en silencio. ¿Pero con qué propósito? Si lo que se me está diciendo es que no hay un yo. ¿Verdad? Entonces, silencio para mí, para la comprensión que está llegando o ha estado llegando a través de mí, silencio es aceptación. Mira qué curioso. Silencio no es algo que yo hago, silencio es aceptación. Porque en aceptación no hay juicio, en aceptación no hay condena, en aceptación no hay que defender nada, no tengo que defender mi punto de vista porque si estoy aceptando las circunstancias como son, no tengo nada que hacer. Porque esa aceptación, que es el silencio del que estoy hablando, lo que me está llevando poco a poco es a soltar la identificación con este yo. Cuando se va soltando la identificación con este yo, es que se van cayendo en los condicionamientos. O el condicionamiento puede estar ahí, pero ya por alguna razón este yo no se identifica con el condicionamiento, porque no hay un yo, lo que hay es condicionamiento. Por eso es que estaba compartiendo a principios de este video que inclusive aceptar el hecho de que si yo me encontraba juzgando es porque me tocaba juzgar. ¿Tú ves qué curioso? Si me encuentro haciendo este video es porque es lo que me toca hacer. Pero no porque yo crea que esto que estoy haciendo es importante o que es espiritual. Es simplemente porque esto es lo que es. Repito, la espiritualidad es lo que soy. Mira, estaba compartiendo con una amistad ayer y esta conversación fue muy... Digo, a través de esta conversación me surgió, mira, tú sabes qué, creo que voy a hacer un video sobre esto. Porque ella me estaba compartiendo que tú puedes elegir entre el amor y el miedo, ¿verdad? Y entonces ahí fue, yo le decía, pero vamos a mirar un poquito más a fondo. El amor es lo que soy. Yo no puedo elegir entre el amor y el miedo. Si el amor es lo que soy, ahí no hay elección. El amor es. Cuando hay una identificación con este yo, en la conversación, estoy tratando de recordar un poquito, en la conversación ella lo que me decía es que yo veo cuando estoy identificada con el sistema de pensamientos del ego y puedo elegir el amor. Y entonces yo volví y le decía, pero es que el amor es lo único que hay. Yo no puedo elegir el amor. El amor es. Lo que esté ocurriendo en el mundo de las formas no deja de no ser amor, simplemente es la proyección que está teniendo lugar dentro del amor, dentro de lo que es. Entonces, la conversación seguía. Pero ¿qué tú me dices de personas que se comportan de cierta manera, que no están siendo amorosas y esto? Sí, ese es lo que se está viendo en la proyección, pero eso está ocurriendo dentro del amor porque el amor es lo único que hay. ¿Ves qué curioso? Entonces aquí es donde se pone interesante el juego, porque cuando yo le digo, cuando le decía, yo no tengo que preocuparme por buscar el amor ni elegir el amor, porque el amor ya es. El amor es el espacio mismo, el amor es la totalidad. Yo no tengo que preocuparme por eso. Yo lo único que puedo observar es cómo me encuentro reaccionando al escenario para soltar cualquier creencia que yo tenga alrededor de lo que esté teniendo lugar. Y sin embargo, si la vida es la que me está viviendo a mí y yo me encuentro defendiendo una creencia, es porque eso es lo que toca en mi guión. ¿Ves qué curioso? Como esto se pone muy, muy, muy curioso.
Porque entonces, ¿dónde está mi poder de elegir? Pero de nuevo, ¿quién es el yo que elige y eligiendo entre qué? Yo no puedo elegir entre dos cosas cuando solo existe una. Yo sé que esto es un juego que la mente no puede atrapar. Yo no puedo elegir entre dos cuando lo único que existe es uno. Si amor es lo único que hay, yo no puedo elegir el amor porque es lo único que hay. Y no puedo hacer una elección, decir, entre el miedo y el amor de nuevo, porque no hay elección. El amor es lo que soy. El problema es cuando el amor se le adhiere un concepto. Ah, yo siento amor, pero ¿quién es el yo que siente amor? ¿Y qué si? Entonces, si yo te pregunto, explícame, ¿cómo, qué quieres decir con sentir amor? Que te das cuenta que no se puede explicar, a menos que yo lo baje a un concepto humano. Porque yo siento mariposas en el estómago, o porque yo siento un espacio de acogimiento de todo. Todas esas son cosas, son maneras de tratar de describir lo indescriptible. Porque el amor es, porque inclusive cuando yo puedo estar en un espacio que cualquiera podría decir no es amoroso, la realidad es que no puedo no ser amor, porque el amor es lo único que es. Por eso es que la analogía del sueño me encanta, porque cuando tú estás durmiendo, lo único que hay eres tú. Y vamos a decir que tú eres amor, ¿verdad? Estamos para efectos de este ejemplo. Pues si yo soy lo único que hay, yo soy el amor, entonces cualquier cosa que tenga lugar en mi mente tiene que estar teniendo lugar dentro del amor. Si mi mente es el amor, y estoy durmiendo y estoy soñando, y en el sueño aparece todo tipo de cosas, cosas horribles o cosas maravillosas. No importa, esas son etiquetas para efectos de este ejemplo. Lo que sea que esté teniendo lugar dentro del sueño, ya sea una persona eligiendo en contra de la verdad, ya sea una persona atacando, una persona siendo atacada, víctimas, victimarios, lo que sea que esté ocurriendo dentro del sueño, ese sueño está teniendo lugar dentro de esa mente, y si esa mente es amor, el sueño mismo tiene que formar parte de eso que es amor. Por eso es que se dice que Dios está en todas partes y no hay en ningún lugar donde no esté. Pero, de nuevo, aquí es donde hay que prestar mucha atención. El sueño, independientemente de las imágenes que estén teniendo lugar, algunas que aparenten ser muy amorosas y otras que aparenten ser muy no amorosas, aquí es donde tenemos que prestar atención. Ese sueño que está teniendo lugar con esas imágenes no es real. Ahí está la diferencia. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que el sueño es amor y lo que ocurre en el sueño es amor. No. El sueño es irreal y lo que está teniendo lugar en el sueño es irreal. Por eso es que no puede afectar el amor. De nuevo, pero cuando yo traigo el amor y lo lleno de, le doy un concepto y lo traigo al sueño, yo creo que amor es lo que está teniendo lugar entre estas imágenes, estoy perdiendo de vista el panorama más grande. Amor no es lo que está teniendo lugar entre dos imágenes. Dos imágenes son dos proyecciones que son totalmente neutras y que no significan nada. Amor es el espacio dentro del cual las imágenes aparentan aparecer. Por eso, aunque tú me insultes, o yo te insulte, o nos odiemos a lo que sea, eso puede ser una experiencia que está teniendo lugar en esta imagen ilusoria. Pero no deja de ser amor en el sentido de que amor es el único espacio que hay. Eso es lo único que es. Por lo tanto, lo que ocurre entre estas imágenes es totalmente irrelevante. No afecta al amor en lo absoluto. No sé si me estoy explicando, pero estoy haciendo lo mejor que puedo dentro de las limitaciones de las palabras. Por eso es que me encantaba cuando la Madre Teresa le preguntaron, ¿usted ve todas estas imágenes, estas personas, estas enfermos, personas que cometen actos tan barbáricos? Ella decía, no, eso es lo que tú ves. Yo veo a Cristo en todos y cada uno de sus diferentes disfraces.
yo podría sustituir la palabra Cristo por la palabra amor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se reconoce todo esto como una proyección, y de nuevo, no soy yo que lo reconozco porque no hay un yo, pero repito, la limitación del lenguaje. Como si hay un yo que está supuestamente haciendo un video, ¿tú ves? Así que bueno, vamos a... esto es lo que hay. Amor es lo único que es. Yo no tengo que elegir amor en ningún momento, porque cuando yo creo que tengo que elegir amor es porque ya lo negué. Amor es, esto es amor, ya es. Pero si lo traigo a nivel de la forma, yo siento amor por ti, ya estamos entrando en lo que se le llama el amor especial. El amor especial surge de la premisa que dice, yo soy un individuo separado. Ese es mi deseo de sentirme especial. Y ahora que soy un individuo separado, creo que puedo amar a otro individuo separado. Y ahí es donde tú lo que estás percibiendo es totalmente separación. Que esto es otra de las cosas de las conversaciones que tuve con ella ayer, que me decía, yo trato de ver la inocencia en mi hermano. Y yo le decía, es que yo como ego no puedo ver la inocencia en otro porque yo lo que estoy percibiendo es separación. ¿Ves? Este es el mundo de la separación. Yo no puedo percibir inocencia porque la percepción forma parte del mundo de la separación. Pero cuando hay conciencia de que lo que hay es amor, entonces es que todo lo que se percibe o todo, tú ves la palabra así, percibir, ya estamos diciendo que forma parte de la separación, pero limitación del lenguaje. Entonces lo que vas a ver es amor en todo. No porque yo estoy viendo amor en todo, es porque amor es. Repito, el silencio del que estoy hablando, que el silencio significa para mí, para mi concepto, lo que significa es aceptación. Cuando hay total aceptación de lo que es, estoy viviendo en amor, inclusive hasta cuando pueda estar viendo escenarios muy grotescos. ¿Por qué? Porque el silencio, que es otra forma de decir la aceptación total, que es otra forma de decir el no condena, no juicio en ese sentido, que es el espacio mismo, es lo que hace que no pierda de vista lo que soy. Por eso es que generalmente se dice que el sabio tiende a ser una persona muy callada. Eso no implica que el sabio no habla. El sabio habla cuando se necesita hablar. No habla para tratar de llenar un espacio o para tratar de sostener un sentido de identidad. ¿Entiendes? Por ejemplo, digamos que yo me siento inseguro y necesito sentirme importante, ¿verdad? Porque mi sentido de identidad es que estoy tapando esa inseguridad con mi creencia que soy importante. Entonces me encuentro en una conversación, pero toda la conversación va dirigida a sostener mi sentido de importancia. Entonces, ¿de qué te estoy hablando? ¿Cuánto dinero hice la semana pasada? ¿Qué exitoso soy? Mira todos los juguetes que tengo. Y yo creo que estoy hablando porque estamos en una conversación que sea importante o relevante, pero en realidad esa conversación está teniendo lugar para yo poder seguir sosteniendo mi sentido de identidad. ¿Tú ves? Sin embargo, cuando eso se va cayendo, la diferencia es que si me encuentro en una conversación, generalmente el 90% del tiempo pueda que yo esté más bien escuchando que hablando. Pero si me encuentro hablando, las palabras tienden más a ir en función a algo que pueda aportar. ¿Me explico? En otras palabras, digamos que tú y yo nos encontramos, estamos en una conversación. O digamos, estamos compartiendo. Y no hay nada que decir. Estoy tranquilo, no tengo que demostrarte lo que soy, no tengo que demostrarte quién soy, no tengo que demostrar lo mucho que sé, no tengo que demostrar nada, simplemente estoy ahí. Y de buenas a primeras surge el impulso de compartir algo. Pues ese impulso de compartir puede que tenga que ver con algo que pueda aportar. En ese sentido, la conversación pueda que vaya en dirección a algo que pueda tener lugar, donde se pueda aportar una comprensión que apoye a recordar la verdad dentro del contexto en el que nos encontramos. Eso no implica que no podemos hablar de cosas que nos gusten. A mí me encanta hablar de música, por ejemplo. Cuando estamos hablando, cuando me encuentro con gente que hablamos de música o esto, yo me encuentro que a veces me gusta hablar sobre, a veces historias de algunos artistas y cositas así. Hay conversaciones sobre eso. Si estamos hablando cómo preparar un pastel de chocolate, o estamos hablando. O sea, se habla, se puede hablar. O sea, hay personas que son más habladoras que otras. Pero es como que
el hablar se va cayendo en el sentido de que hablar tiene que ver con algo que uno tiene que hacer. Escuchar, no obstante, es pasivo. Esto lo escuché de Gautam Sacheva, muy bonito, cuando lo estaba compartiendo. Él decía que hay una escritura en la India que se llama "Escucha con tus oídos, ve con tus ojos, pero guarda la lengua". Algo así, creo que sí. Entonces, lo que explicaba era que lo que pasa es que el escuchar es una cosa que es muy pasivo, ¿tú ves? El ver, no estoy lloviendo de nuevo, pero eso es de nuevo dentro del contexto que nos encontramos. El mirar o observar es algo muy pasivo, pero hablar es algo activo. Tiene como una sensación de que yo tengo que hacer, como que yo tengo que hablar. Tú ves, cuando hablo yo estoy haciendo algo, pero cuando me estoy callado no estoy haciendo nada. Entonces, la mayor parte del tiempo, cuando estamos hablando, estamos simplemente llenando un espacio, estoy haciendo algo, quizá porque hay algo que quiero cubrir, la incomodidad del espacio de silencio, que van a pensar o que van a... O simplemente yo tratar de demostrar algo que yo crea que necesito demostrar para sostener algún autovalía, como quieras llamarlo. Pero ¿ves a lo que voy? Entonces, por eso es que todo va de nuevo al silencio. Que para mí, el silencio es total aceptación de lo que es. Por eso es que estoy cada vez observando cómo la vida se va simplificando, donde no me doy cuenta que no hay nada que defender porque lo que hay es lo que es. Y para poder tomar conciencia de que amor es lo único que hay, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ahora mismo, trata de no ser amor, inténtalo. Y cuéntame, a ver cómo se puede dar eso. Y tú me podrás decir, porque le grité a mi hijo, o insulté a mi hermano, o me encontré condenando. Sí, eso es un comportamiento, eso es una escena que está teniendo lugar en la totalidad. Pero la totalidad es amor. Por lo tanto, vuelvo y te hago la pregunta, trata de cómo no puede ser amor. Y ahí está. Llega un momento que te das cuenta, entonces, aunque yo le grite a una persona, eso significa que no he soltado el amor. Es que tú no puedes dejar de no ser amor porque amor es lo único que hay. Volvamos a la analogía del sueño. Si en el sueño yo estoy soñando un sueño, no importa lo que tenga lugar en el sueño, está teniendo lugar dentro de mi mente. Y si mi mente es amor, no hay nada que amor no pueda hacer. Y me dices, pero es que yo hice esto. Sí, pero volvamos a lo que estamos hablando. Cuando me identifico con este yo y ahora yo empiezo a decir que el amor significa esto o lo otro, estoy totalmente perdiendo de vista que amor es lo único que es, porque me estoy identificando con la proyección, me estoy identificando con lo que es falso. Entonces, ahí te das cuenta la simpleza de todo. Amor es lo que es. No puedes no ser amor, es imposible. No importa lo que hagas, hasta la persona que ha cometido supuestamente el acto más barbárico del mundo, eso es una proyección que está teniendo lugar dentro de lo único que existe. Y repetimos, lo único que existe es amor, porque el amor no tiene opuestos. Dios es lo único que hay, Dios no tiene opuestos, es omnipresente, omnipotente, es lo único que es. Eso es a lo que estamos hablando, ahí es donde estamos apuntando. Pero para que esto que yo estoy compartiendo de verdad se pueda sentar, tengo que ser consciente de que no es este yo quien lo entiende. Estas son palabras que surgen en la totalidad misma para recordarse a sí misma como totalidad de que lo único que es real es amor. ¿Ves? Entonces, yo creo que resumiendo este video, porque ya no me acuerdo cuál era el título que le había puesto, creo que era este, si defenderme me estoy atacando, defender, algo así era, tú sabes, yo no sé. A final de cuentas, lo que he estado observando, repito, es que mira, amor es lo único que es. Y nada más. Y simplemente la vida se vive, se observa. No tengo que elegir el amor porque el amor ya es. Simplemente se va observando cuán fácil me distraigo de esa experiencia.
cuán fácil me distraigo de la realidad al prestar atención al mundo de las ilusiones como si fuese mi realidad. Y de aquí en adelante, como he dicho en otros videos y lo seguiré diciendo, no tengo idea qué va a tener lugar en mi vida, no tengo idea qué va a salir en el, qué va a surgir en el próximo instante, no tengo idea de nada, simplemente cada vez más tomando conciencia de que amor es lo único que es. No tengo nada que defender ni defender a nadie de nada, porque la realidad es que todo está ocurriendo acorde a un plan. Ah, eso es de lo que estaba hablando originalmente. Todo está ocurriendo acorde a un plan, y si me encuentro yo atacando o defendiendo es porque también forma del plan, forma parte de ese plan. Tú ves así como la culpa se cae. Pero como vuelvo y repito, si de alguna manera la vida me está llevando a hacer videos como este y te está llevando a ti a escuchar cosas como esta, pues bueno, podríamos deducir, no sé, esto es especulación, se podría deducir que a un nivel más profundo ya la comprensión está teniendo lugar y la mente a través de nosotros está empezando a tomar conciencia de ese amor que es. Y en mi experiencia, limitación del lenguaje, lo que cada vez estoy observando es que como que hay un descanso. Y me encuentro paradójicamente envuelto más en las cosas que hago en el mundo, sabiendo que la espiritualidad es lo que soy. Fíjate, eso es lo que estamos hablando al principio del video que se me había ido. Que la espiritualidad es lo que soy. Entonces no tengo que hacer nada para ser más espiritual. No, porque la espiritualidad es lo que soy. Y esa actitud es lo que se va llevando a todo lo que hago. Cuando grabo algo, cuando compongo algo, cuando escribo algo, cuando estoy interactuando con alguien, cuando estoy comiendo, cuando estoy... Ya no hay confusión, ya todo es muy simple. Espiritualidad es lo que es y todo está teniendo lugar dentro de la espiritualidad. ¿Tú ves? Entonces, si lo que sea que yo esté percibiendo en el mundo forma parte de la espiritualidad, todo lo que tengo que hacer es recordar que lo único que se tiene que hacer en cada escenario o en este escenario, que es el único que hay, es silencio. ¿Y qué es silencio? Aceptación total de lo que es. Aceptación total de lo que es implica simplemente amor. Vivir en amor. Fíjate. Aceptación total de lo que es el equivalente a vivir en amor. Yo no estoy amando porque no hay un yo que está intentando hacer algo. Aceptación total de lo que es vivir en amor. El misterio está resuelto. ¿Cómo puedo vivir en amor? Aceptación total de lo que es. Porque amor es lo único que hay. Y no hay nada más. Por eso es que cuando esto de verdad se asienta, no hay palabras.